El calendario maya parece afirmar que el mundo acabará en 2012. Una predicción sorprendentemente precisa de una cultura que se tomaba su calendario muy en serio. La civilización maya se desarrolló en Centroamérica entre el siglo VI y el IX. Estaban obsesionados con la medición del tiempo. Su calendario era increíblemente preciso, más preciso incluso que el nuestro. Relacionando los ciclos lunares, solares y planetarios, podía predecir con exactitud un eclipse solar con miles de años de antelación. Los mayas eran algo así como científicos chamánicos y estaban obsesionados con la sincronía del tiempo y la conciencia. Se pasaron unos mil años remontándose a las civilizaciones anteriores, tratando de elaborar un modelo que indicase cuándo se producirían estas importantes transformaciones. Además, su calendario es también profético. En el siglo VIII predijo que unos dioses con barba y piel blanca llegarían por mar el 5 de marzo de 1519. En esa fecha, Cortés y sus conquistadores llegaron al Nuevo Mundo. ¿Fue una coincidencia o era su calendario proféticamente preciso? La respuesta es importante, ya que el calendario maya predice también el fin del mundo tal como lo conocemos en la fecha que los mayas denominaron Unab-Ku. En el solsticio de invierno de 2012, el 21 de diciembre, el sol se elevará dentro de la banda oscura del centro de la Vía Láctea. Los mayas llamaban a esta banda oscura la Madre Cósmica y parecen referirse a ella como un agujero negro. Hace solo 5 años, los astrónomos occidentales descubrieron la existencia de un enorme agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Los astrónomos actuales coinciden con los antiguos mayas. El 21 de diciembre de 2012, la Tierra se alineará exactamente con el Sol y el centro de la Vía Láctea. Un acontecimiento galáctico que solo ocurre una vez cada 25.800 años. Nadie sabe qué efecto tendrá sobre la Tierra esta extraordinaria alineación. Los mayas creían que sucedería algo grave. Digamos que podría ser algo así como cruzar el ecuador de la galaxia. Las corrientes magnéticas que se dirigen al sur y al norte cambiarían de sentido. El campo magnético podría invertirse cuando crucemos ese ecuador galáctico. Los geofísicos tienen una teoría sorprendentemente similar a los acontecimientos previstos por la predicción de los mayas. Este fenómeno se denomina reversión de los polos magnéticos. Todo el manto de la Tierra podría invertirse en cuestión de días, quizás horas, cambiando la posición de ambos polos y causando un desastre planetario. Los terremotos harían temblar todos los continentes. Enormes tsunamis inundarían las ciudades costeras. Sería la catástrofe planetaria definitiva. Por improbable que parezca esta teoría, la ciencia la respalda. En 1955, Albert Einstein lo sugirió por vez primera, y un estudio reciente de la Universidad de Princeton revela que los polos ya se han invertido antes. El polo norte se encontraba en medio del Pacífico hace 800 millones de años, por lo que Alaska se encontraba en el ecuador. Incluso si esta inversión polar sucede lentamente, en un plazo de años, provocaría un cambio climático global y una variación del nivel del mar. Si sucediese rápidamente, provocaría un desastre planetario y una extinción masiva de especies. En el otro extremo del mundo, el año 2012 aparece también en una profecía. Según una teoría, el fin del mundo aparece en la misma fecha en el texto más antiguo de China, el I Ching, o Libro de los Cambios. El I Ching es el oráculo más notable e imperecedero de la historia. Su origen es un misterio. Parece bastante probable que los primeros vestigios del I Ching se remonten aproximadamente 5.000 años. Según una leyenda china, el emperador Fuxi inventó el I Ching hacia el año 2800 a.C., un siglo antes de la construcción de las pirámides de Egipto. El I Ching suele utilizarse como método de predicción personal. Se formula una pregunta y se lanzan 3 monedas.
Si en la mayoría sale cruz, se traza una línea continua. Si en la mayoría sale cara, se traza una línea quebrada. Este proceso se repite 6 veces hasta formar una serie de 6 líneas continuas o quebradas llamadas hexagrama. Hay 64 combinaciones posibles y cada hexagrama cuenta con varios textos breves que ofrecen una lectura del futuro. Quien realiza la consulta busca su hexagrama en un índice y encuentra una profecía. Lo más notable de Li Qing es que cuando se pregunta algo a este oráculo, se recibe una respuesta sorprendentemente adecuada a la pregunta realizada. A pesar de la opinión de los escépticos, el I Ching sigue siendo un éxito de ventas después de 5.000 años. Utilizado por adivinos, psicoterapeutas y magnates de Shanghái. Pero en las últimas décadas el I Ching se ha convertido en un oráculo de la fatalidad. La historia comienza con un polémico investigador llamado Terence McKenna. Podría decirse que Terence McKenna fue el Timothy Leary de la contracultura de los años 80 y 90. Realizó unos gráficos matemáticos con el I Ching y los convirtió en una especie de mapa temporal. Antes de su muerte en el año 2000, McKenna observó un patrón desconocido en los 64 hexagramas del I Ching. Las 6 líneas y 64 combinaciones posibles pueden ser expresadas como una proporción de cambio en cada hexagrama y trazar un gráfico con ellas. Cuando McKenna superpuso el gráfico sobre una línea temporal de la historia, descubrió desconcertantes correlaciones que coincidían con los 4.000 años de historia documentada. Su gráfico comienza en la creación de Li Qing durante la dinastía China Shang, periodo que coincide con los albores de la civilización en otras partes del mundo. Los 64 hexagramas se repiten 64 veces a lo largo de la historia. McKenna llamó a su teoría onda temporal cero. Los puntos altos y bajos de su gráfico de Li Qing parecen haber predicho con precisión la caída del Imperio Romano, el descubrimiento del Nuevo Mundo y las guerras mundiales del siglo XX. Pero lo más extraño es que la línea temporal de McKenna termina en una fecha concreta, el 21 de diciembre de 2012. McKenna descubrió después que el calendario de la civilización finalizaba en 2012. Le pareció que había algo verdaderamente profético en esa fecha. Predijeron independientemente el I Ching de la antigua China y el calendario maya del México medieval la misma fecha para el fin del mundo.